La política partidaria se dinamiza y los candidatos cada día son más pintorescos, donde resaltan propuestas inusuales con el objetivo de convencer al electorado que ofrezca su apoyo. Tal es el caso de Carmelo Romero, un delgado joven sancristobalense que aspira a una diputación por el municipio cabecera, enumerando los principales males que afectan esa comunidad sureña. El turismo para San Cristóbal debe empezar a existir, ya que San Cristóbal está justo al lado del Distrito Nacional, que sea incluido San Cristóbal dentro del polo turístico del Distrito Nacional. Y donde la puerca tuerce rabo es con el pronunciamiento que hace este inusual candidato, afirmando que tiene un proyecto de ley que llevaría al Congreso, comprendiendo, entre otras cosas, el cierre definitivo de cabañas y moteles. Proponemos, así de golpe como suena, el cierre de las cabañas en la República Dominicana por la familia. Sí, el producto que sale de aquellos negocios llamados cabañas, que utilizan, pretenden utilizar como materia prima el cuerpo de una parte de las jovencitas de la República Dominicana que están saliendo embarazadas ahí. Solo queda esperar qué sucederá próximo al 2020, ya que los plazos y los partidos deben abocarse a la escogencia de sus candidatos, que no siempre serán los mejores representantes de sus colectivos, y sus propuestas puede que sean incluso irrisorias.